Buenas noches a todas las cubanas y los cubanos. Nos encontramos hoy aquí en los estudios de Habana Radio para conversar con un cubano que toda Cuba, toda la patria, la nación lo quiere y lo venera. Un martiano convencido, un fidelista profundo. Por eso le estamos dando la bienvenida y las buenas noches al doctor Eusebio Leares Pérez. Gracias. Buenas noches, doctor. Sí, muchas gracias. Doctor, el aniversario 167 del natalicio de José Martí, el más universal de los cubanos un hombre que ha marcado, digamos, la ruta con su herencia de lo que es la nacionalidad cubana, un martí que es de La Habana, un niño que nació en esta ciudad hace exactamente 167 años. ¿Cómo pudiera usted imaginarse aquel martí, digamos, que corría por estas calles de La Habana vieja? Bueno, imaginarse un poco ese tiempo que fue un tiempo muy, muy violento, el año 49-50 51 fueron los años de las conspiraciones anexionistas, eh, fueron los años de, en que debutan en La Habana los cuerpos de voluntarios prácticamente para, para enfrentar el, el movimiento de Narciso López, es la ejecución de Ramón Pinto, son años muy complicados. Es al mismo tiempo el año en que los años en que llega a la crisis, a la crisis el sistema esclavista está en el borde del colapso y al mismo tiempo a él le corresponde nacer en un lugar de inmigrantes, de inmigrantes pobres, eh, que tienen la, color, tienen la connotación para mí que conozco los lugares, he estado allí, de que tanto en Canarias, en Tenerife, donde nació su madre, como en Valencia, en la calle de Cordelet, donde nació el padre. La naturaleza de la gente es muy parecida, es muy entrañable, es muy eh, amable, y me imagino que ellos aquí trataron de adaptarse en medio de condiciones económicas muy difíciles independientemente de esos retratos bonitos que aparecen del padre y de la madre, y que generalmente eran retratos que se, se, cuyos ropajes eran suministrados en el estudio fotográfico. Quiere decir que ellos debieron ser personas de muy modesta condición. Eh, segundo, un, un hogar de niñas, donde el único varón... Es Pepe, el único varón es él. Eso tiene una connotación en esa época, una connotación económica futura para la familia, un, una expectativa del padre con relación a su destino para ayudarle. Un padre que era hombre de pocas luces, pero de sentimientos inmensos. Una madre buena y generosa que como toda madre es absolutamente amor. Y por sobre todas las cosas, amor, pero una madre que tiene que lavar para, 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 para ocho, que tiene que lavar para la calle, que tiene que cocinar, que tiene que hacer mil, mil, mil acciones para vivir. Hoy la casa natal nos parece una cosa preciosa, pintada, arreglada, cuidada, pero es una casa de los arrabales, a 50 metros de la muralla. Una casa de periferia, una casa en la cual ellos ocupaban la planta alta, un pequeño espacio. Si hay algo que me llama la atención de la casa de Martí, es la cocina. Apenas cabe una persona para poder trabajar en la pequeña cocinita de la casa. Quiere decir que esa humildad y esa modestia y esa pobreza y la fragilidad de la salud del padre y de alguna de las niñas marca un poco el destino de su niñez. ¿Y ese destino de su niñez, destino de su vida iba a ser Cuba, doctor? Sí, sobre todo porque el papel del maestro es muy importante. Tanto José Sisto Casado, por ejemplo, que se menciona poco, como el gran maestro Rafael María Mendive. O el contacto posible ahí en el Colegio de Prado con Anselmo Suárez y Romero y otros profesores de categoría le dieron un sentido eh, profundamente cubano a su naturaleza. Yo no sé por qué, me lo he preguntado muchas veces, los hijos españoles aquí nacían ya con una forma de expresión y una forma de vida diferente diferente, era una cosa asombrosa. Yo conozco a ancianos ahora aquí en la Habana Vieja que llevan 80 años en Cuba y conservan todavía el acento español como virtud. Y sin embargo, los que ya nacían en Cuba nacían con el hablar cubano y particularmente con el hablar habanero, que fue el hablar de Martí. Martí, a veces los cubanos eh, lo vemos que es hijo de toda Cuba, pero Martí es, es un hijo de la Habana. Martí es eh, herencia, por supuesto, de aquella habana del siglo XIX y que se va formando en, aqu en aquel contexto, ya usted decía, en el Colegio de San Pablo, eh, con la formación de María de Mendive, Rafael María de Mendive. Y aquel joven, ya o aquel adolescente, se va convirtiendo ya en un joven de ideas. Date cuenta que Mendive como casi toda esa su generación de intelectuales habían sido discípulos de Félix Varela, había formado parte de aquella juventud que se había formado a la bajo la sombra de, de los grandes maestros de, de, del Colegio Seminario San Carlos y San Ambrosio, del propio padre Varela, de Saco, del Monte que habían tenido la posibilidad de oír hablar de los tiempos gloriosos del obispo de Espada, que tenían una visión de Cuba ya mucho más ilustrada, que se apartaba de los libros de texto y buscaba ansiosamente en la palabra viva de los viejos maestros la esencia de la cuestión. Vivió poco tiempo en La Habana. Quiere decir, apenas 16 años. 16 años interrumpidos brutalmente por el presidio, que fue no solamente dolor, sino también lección y motivo de acercamiento profundo con aquel que fue el que más influyó en él. Porque hay que darle su lugar al padre de Martí. El padre de Martí tiene un papel esencial, porque el padre de Martí lo entendió. Lo entendió, con trabajo, con dolor, lo entendió. Supo pensar en su destino. Eso está claro. Mi padre ha muerto y con él parte de mi vida. Estas palabras de Martí años después lo resumen todo. Con mucho esfuerzo lo lleva a los Estados Unidos durante su exilio. Eh, mantiene con el padre una relación intensa. El padre, fíjate que era un soldado de profesión y sin embargo no fue voluntario. Estando ya retirado, habría sido un sargento de voluntario, un subteniente de voluntario. Tenía relaciones, todos esos españoles emigrados eran sus amigos. Y sin embargo, no. Fue el celador del barrio del Templete, le pudo mostrar a Martí de la mano la ceiba. A la cual bajo, bajo cuya sombra nació La Habana, jugó martí, seguramente en la plaza de armas, caminó tanto por la calle de los oficios, se detuvo ante la misteriosa iglesia de San Francisco, en aquella época ya un lugar oscuro y desacralizado. Esto quiere decir que ese concepto de habaneridad, vivido en el andar en los barrios de La Habana, el carácter del padre, el carácter de la madre, tan austero. Todo el mundo ahí se trata de usted. Usted es el trato de la madre. Usted es el trato de él para el padre. Un trato muy reverente, no distante. Y que en Cuba se suele otorgar cuando, en cierta madurez de la vida, los adolescentes reconocen en los ancianos personas que deben venerar. Por ejemplo, mis hijos le llamaron siempre a mi mamá usted. Y nosotros cuando queremos exaltar a una gran mujer cubana, le decimos, le damos el muy español título de doña. Así es, doña Mariana, por ejemplo. Así es la madre de eh, nuestro querido Llamado héroe Abel Santa María, Doña. Y es el signo de una devoción, de un respeto, de una cultura. Una cultura que tenía José Martí, por supuesto, en aquellos primeros años en La Habana, ya decía usted que solo vivió 16, después fue a Isla de Pinos, después fue al presidio a, a España. Eh, y un hombre que vivió mucho tiempo fuera de Cuba y que nunca perdió la cubanidad. Lo que asombra a los maestros en el primer tiempo de su vida es esa letra perfecta, es esa aplicación a todas las asignaturas. Ahí están los resultados en el expediente, están los resultados de su escolaridad. Cuando él llega a España, doloroso, descubre dos cosas que para él son fascinantes. La gran ciudad de Santander, por ejemplo, en la cual tuvo amigos y benefactores y después Madrid donde eh, sufre las consecuencias de la enfermedad adquirida en el presidio quiere decir los roces de la cadena con el testículo con la pierna con la cadera en un niño muy delgado tan es así que cuando el doctor Valencia el médico reconoce su cadáver en Oriente después de la muerte Dice que se notaba en el pie una huella como el que ha llevado Grillo mucho tiempo. Quiere decir que él fue lacerado en el cuerpo y en el alma. Sin embargo, Martí es un hombre sin odios, siendo un hombre de pasión y de pasiones. Un hombre con el que era difícil discutir, porque era un hombre de ganar, era un hombre de convencer, de persuadir era un hombre que poseía eso que los griegos llaman el carisma, quiere decir una luz que es capaz de deslumbrar a los demás y que tiene una virtud en él, y es que no habla solo. Yo, por ejemplo, que he conocido, he tenido el privilegio de conocer grandes intelectuales, conversar, por ejemplo, con José Lezama Lima. Tú hablabas con Lezama Lima y necesitabas un bagaje de conocimiento para poder acceder a las metáforas del examen. Sin embargo, Martí es capaz de ser entendido y fue mayoritariamente entendido por una multitud iletrada de trabajadores. Y era también entendido por los intelectuales y por los españoles que lo escuchaban. Era un hombre del corazón, era un hombre del corazón, del convencimiento. De la persuasión. Martí fue algo extraño. De ahí que dijera el propio Lezama, ya mencionado, que era un misterio que nos acompaña. Y es verdad, es un misterio que nos acompaña. Yo usted hablaba ahorita de la marca del grillete cuando murió, pero también hubo marcas espirituales en la vida de Martí, un hombre que sufrió en la lucha por la independencia de Cuba, por la libertad. En su escrito redactado en España, El presidio político en Cuba, está volcado todo su dolor, todo su sufrimiento. Sin embargo, recuerda con cariño a la familia del señor Gironella, el catalán que lo recibe en el Abra por las gestiones del padre. Eh, reconoce y estima, eh, por ejemplo, a bordo de su largo viaje, al general español Pierrat, al cual probablemente se debe su ingreso temprano en la masonería, eh, es eh, un hombre capaz de perdonar sin olvidar, que es lo más importante. Él no olvida. Y por tanto, ¿en qué radica el perdón? El perdón radica en que no se podrá decir como Caifás, que su sangre caiga sobre nuestras cabezas y sobre a nuestros hijos. Él no fue un predicador del odio, él fue un predicador de la construcción de una nación nueva, basada en principios de justicia, de toda la justicia posible, pensando siempre, quizás alucinado por el recuerdo de sus padres, en... Que era también una patria para los españoles que entendieran el destino de Cuba y que tantos lucharon por la independencia de Cuba. Es más, te puedo decir que después del contingente cubano que lucha por la independencia, de los que podríamos llamar hoy internacionalistas, los que más luchan son españoles, porque son trabajadores, porque son mineros arrebatados a la mina. Porque son campesinos como sus padres que cuando llegaron a Cuba confraternizaron con el dolor del pueblo cubano y cuando llegó el, lo, el momento de la independencia lucharon con ellos. Doctor, la vida de Martí también está marcada, ya hablamos por los sufrimientos, pero también por la incomprensión. Fue incomprendido en su época. Claro, en primer lugar en la familia. Cuando tú lees las cartas de la madre, la madre para uno es sagrada. Como sea. Cuando en Cuba decimos una grosería de las peores, es para uno que no tiene madre, porque la madre es todo. Yo siempre he dicho que el hombre envejece, aunque tenga 80 años, el día en que muere su madre. Deja de ser un niño para ser un hombre. La madre no entiende nada. En las cartas le escribe Pepe hasta que usted no deje tanto periodismo, tanta política. Usted no tendrá donde reclinar su cabeza. Hay un momento que Martí piensa, y lo dice así y lo escribe, joven, adolescente, que ha llegado a pensar en el suicidio, si no lo dejan estudiar, por ejemplo, que es lo que él debía hacer y que era su destino. Sin embargo, al final de la historia, vamos a ver la imagen dolorosa de Leonor Pérez Cabrera. Cubierta con hábito negro, como una viuda luctuosa. Ha muerto casi todos sus hijos, pero sobre todo murió Pepe, a los 42 años, que era su esperanza, el padre de su nieto José Francisco. Ahora, no solo incomprendido por la familia, sino también comprendido por los que luchaban también con él, incomprendido por su esposa, por ejemplo. Yo no la culpo. Porque sería injusto, cuando uno lee el libro de amor de ambos, es imposible pensar. Primero, fue la mujer de la cual él se enamoró. El infeliz que la manera ignore de alzarse bien y caminar con brío, que de una virgen celeste se enamore. Está dicho, está enamorado profundamente, pero como muchos matrimonios, no coinciden en ciertas cuestiones. Ella había crecido criada en una familia diferente. Su padre le había dado otra educación. Ella soñaba con el hogar tranquilo. Él no tuvo tranquilidad nunca. Él so ella soñaba con estar en Cuba o en Camagüey o en, o en Nueva York. Y él soñaba con estar en San José de Costa Rica, en Jamaica, en Tampa, donde estuvo probadamente más de 17 veces. Entonces, no hubo posibilidad, no hubo posibilidad. No la hubo. Y políticamente entre los propios compañeros de armas que no pensaron que el sacrificio del presidio y los dolores del exilio no eran suficiente justificación para que adquiriese Martí lo que lentamente va adquiriendo Tú vas viendo, por ejemplo, en las tarjetas de invitación en Nueva York, de las eh, oratorias del 10 de octubre, del 27 de noviembre, cómo va pasando Martí de ser un orador al principal orador. Y cómo algunos de sus discursos sobrecogedores, sobrecogedores, los pinos nuevos, con todos y para el bien de todos. Cuando tú lees eso, tú sientes que hay como una, como un volcán encendido en todo eso. Y algunos no entendieron, costó trabajo, hubo discrepancias profundas, aún entre Martí y los dos grandes líderes de la revolución, Antonio Maceo y Máximo Gómez. El primer encuentro entre Gómez y Martí no fue nada positivo. El, el encuentro de Nueva York. Figúrate Está tú. el diario de Gómez, lo que escribe Gómez bueno, en su diario. Pero, pero es lógico, eran seres humanos. No, si por favor hemos convertido en divinidades a los patriotas y no les pedimos, les pedimos que no pueden cometer errores, les pedimos que tienen que ser perfectos, eh, decimos que no se pueden decir ciertas cosas porque no estamos preparados para escucharlas. Aquí lo que hay que hablar es de la historia, de la patria con la cabeza descubierta. Y yo te digo a ti, que cuando he leído cartas de Martí, o leo lo que está escrito en su diario, o leo a Gómez, o leo a Maceo, en algunos momentos de tensión moral para mí, preparándome para un trabajo o una clase, leo esas cosas, me saltan lágrimas del corazón. Y recuerdo a Fidel, el 15 de marzo del 78, recordando la protesta de Aragua, cuando dice que hay que entrar a la historia con la cabeza descubierta. No se puede entrar con la soberbia señoril de los que no han sido capaces de disparar un tiro, ni se han visto nunca en los horrores de la guerra, en el hambre de la manigua, ver muriendo a tus hijos como vio morir Máximo Gómez a los suyos, Maceo a los suyos ver eso para tratar de para lograr humanizar vulgarizar adoro a los que aman y aborrezco a los que tratan de vulgarizar la historia para hacerla comprensible todo cubano está preparado hoy para entenderlo todo si no mañana no entenderán nada del hoy que es el más grande peligro y del ayer, porque tú eres demasiado joven. ¿Qué edad tienes? 35 años, doctor. Te podrás imaginar. Entonces, yo que tengo mucho más que tú y que tú naciste en medio del apogeo de la revolución, yo solamente no conocía a Camilo y al Che personalmente. La mano de todos los demás dirigentes de la revolución me, me arden todavía en la mano. Todavía me arden en la mano la mano de Montané, de René Rodríguez, de Manuel Piñero, de Celia, de Calixto García, de Juan Almeida. Tú te podrás imaginar. Todavía me arde en la mano, la mano de Fidel. ¿Cómo entonces explicaremos mañana la historia? Yo que los he visto también de cerca, como hombres. Nunca como dioses. Como seres humanos, doctor. Como seres humanos. Capaces de errar y capaces de acertar. Y Martí era un ser humano. Martí era un ser humano superior, como Fidel. Era un ser humano superior, con una capacidad enorme de síntesis, con una capacidad de elaboración de ideas, con una capacidad de ir a un objetivo. Tú tomas el discurso de Martilla, es una elipsis. Él viene buscando, el resultado viene buscando y de pronto parece que hay una digresión larga que de pronto encuentra nuevamente su, su lectura y concluye dejándote exhausto. Doctor, se habla, bueno, el 24 de febrero, la guerra necesaria. Y, y se explica, y la historia también ha explicado de por qué necesaria, pero si era Martí un hombre bueno, y eso se lo he escuchado a usted decir en alguna que otra ocasión eh, ¿por qué es un hombre también de la guerra? ¿por qué es un hombre de acción? si es un hombre pacífico la consideró inevitable quiere decir, antes de considerarla necesaria y redentora la considera inevitable eh, con lágrimas del corazón él se ve obligado ante el fracaso absoluto, ante la incomprensión total, ante los caminos equivocados de los reformistas y de los que buscaban soluciones a medias, para él no hay más camino, después de conocer la historia del mundo de América y de Bolívar, que no hay de San Martín, que no hay más remedio que luchar, y que el pasaporte de identidad del pueblo cubano Será firmado por España con letras de sangre. Reconocerá a Cuba como independiente, con el dolor de su propia sangre. Piensa tú que en la primera guerra, en la de los 10 años, cuando el capitán general se dirige al pueblo de Cuba, el capitán general Joaquín Jovellar, dice que 90.000 madres españolas lloran la pérdida de sus hijos. 90.000. En la Segunda Guerra vinieron más soldados a combatir contra la independencia que en todas las guerras latinoamericanas juntas, incluyendo el ejército británico en los Estados Unidos. Hay un momento que hay en Cuba, entre civiles armados, fuerzas paralelas como voluntarios y ejército regular, más de un cuarto de millón de soldados contra un levantamiento de un pueblo que avanza armado del Oriente a Occidente, armado de Oriente a Occidente y cuya pues, cuyo camino de allá para acá es un camino de fuego. ¿Qué queremos? dice el General Gómez en un momento. ¿Una Cuba libre, soberana de verdad? ¿O queremos continuar en la servidumbre, en la esclavitud? Cuando llega el ingenio aquel, listo para comenzar la zafra, y parado en la escalerilla de la casa, ve a los guajiros que llegan, sucios, con los niños cargados, famélicos, y pregunta, ¿dónde estuvo la escuela? la escuela? ¿Dónde está? Nunca la hubo, responde. No había nada limpio allí, no había justicia. Y ordena inmediatamente que se destruya el ingenio. Dice, yo pensé que era hasta cultura, que, 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 que aquello, cuando me mostraron la biblioteca, los salones, todo listo, fuego, fuego. Y mañana todo el que vaya a cortar caña se le incite a luchar. Y si no, que se ha pasado por las armas. Es terrible, ¿verdad? ¿Pero qué quiere decir eso? Que la guerra era terrible, era la última razón de ser la última. Y él no puede huir de lo que él mismo ha convocado. Y contra todo pronóstico y contra toda negativa que la hubo, se decide a venir. Y esa noche, ese bote tirado a la Bartola, a las 10 de la noche, moviéndose el mar encrespado, separándose, como dice Gómez, Nunca vio lo que era separarse un barco grande de una barquichuela en que venían cinco hombres. Se pierde el timón, hay que improvisarlo. Y finalmente, después de mucha lucha, llegar a ese lugar misterioso, bello de Cuba, impresionante, a donde tuve el honor de estar con Fidel la noche en que se cumplían 100 años. Y él entró a las 10 de la noche en el agua hasta la bota con la bandera cubana y la movió al norte, al sur, al este y al oeste, ante un grupo de pocos testigos. No llegábamos a 10 los que vimos aquella escena sobrecogedora. Y te voy a decir, era oscura como la noche del 10 de abril del 95, pero de pronto apareció a la luna y se iluminó el mar e iluminó la estrella radiante de Cuba. Decía usted que hubo negativas para que partir y regresar. Sí, claro que sí. No quieren que vea. Algunos algunos falsos amigos o admiradores con rabia. Sabe que siempre hay quien te admira, pero con rabia. Ay, pero que bien habla. Ay, pero que bien se expresa. Ay, pero que buen locutor es de la televisión. Ay, pero qué buena actriz. Pero eso es con un resentimiento por dentro. Y él también los tenía. Y tenía detractores. El capitán Araña, eh, en fin, todo, todo lo imaginable se dijo de él. Todo tipo de calumnia. Y segundo, el momento crucial, Fernandina, todo se pierde porque él confía en un hombre inconfiable, pero no lo sabe. Un error, un error humano, lo hace perder todo. Y después la carrera para sacar de la cárcel a los que habían, a los marineros, al capitán. Y ahí están las tres naves confiscadas, bajo cuyos aperos de labranza venían los fusiles comprados por los obreros y las armas para tocar tres puntos de Cuba, que era su objetivo. Una guerra pronta, justa, fíjate, una guerra pronta, justa, ejecutiva, que impida dos cosas. La movilización española y la intervención norteamericana. Está claro que para él ya lo español va pasando a un segundo plano y que el gran peligro que aparece delante es la intervención militar de Estados Unidos. Que se ve clara cuando él se entrevista con el periodista norteamericano Eugenio Brisson y este le dice: Los españoles vengo de La Habana y Martínez Campos me ha dicho. Que antes de ceder a los cubanos pactan con los yanquis. Eso ya es terrible. Y por último, la discrepancia, ya en tierra, en cuanto a la dirección de la guerra, vuelven a salir los fantasmas del pasado. Porque algunos, a, a, aún los más lúcidos, valientes, esforzados, no se dan cuenta que la garantía de que no iba a pasar lo del pasado era él, Martí que era el equilibrio, el sentido justo, que jamás veríamos a un Martí tratando de dirigir operaciones militares, eso no era lo suyo, como ocurrió después, causa-causal y de tantos males. No, Martí era el político, era como le empezó a llamar la gente, presidente, presidente. Y el temor de Gómez expresado en sus palabras aquel día, de una discusión de campamento. No me digan, presidente, que él no lo es todavía. Quiere decir, lo iba a ser. Él no lo es todavía. Él es general. Díganle, general. Porque yo no sé por qué los presidentes después se descomponen en el poder. Quiere decir, el, el alejamiento de la realidad. Que ya eso se vio en el drama de Céspedes y la Cámara, que era el pasado. Y por último, eh, lo inesperado, lo inesperado. El destino, bueno, hay quien cree, hay quien no cree. La divina providencia, como dice Gómez, hay quien cree, hay quien no cree. Su propio karma, su propia señal de vida está escrita en cartas, en versos. En mi verso crecerá bajo la tierra y yo también creceré. Siento dentro de mí un cántico que no puede ser otro que el de la muerte. Y por último, Cuba. 300 y tantos kilómetros caminados, desde playita por las montañas. Eso nadie, eso nadie lo imagina, doctor. Con una mochila, a cuestas por Con todo Con 100 esa... tiros, medicamentos, libros, un Winchester 44, un revólver. Zapatos deshechos, ropa de campaña a mal traer, su propia ropa llevada a cuesta, trescientos y pico de kilómetros. Por eso hay que leer muy delante de, de su tumba los hitos que van marcando los campamentos hasta llegar a, la, a ese lugar. Mire, yo fui recientemente a Dos Ríos, desde que me fui acercando y vi el. Vi el, vi el contramaestre, sentí una emoción indescriptible. Entonces llegué al lugar y cuando veo ese monumento y veo el triángulo de los ríos y el espacio, y entonces el joven que me explicaba todo aquello, yo le pregunté: ¿por dónde subió él? Dice: No, no, eso es mucho más arriba. Quiere decir, bajaron por allá. Por aquel, al sentir el tiroteo de que una columna española que sabían que estaba cerca y que Gómez había perseguido días antes, estaba eh, acercándose al lugar y se si oyen disparos, Gómez ordena inmediatamente salir. Y le dice a Martí, cuando lo ve tan dispuesto, apártese Martí, apártese, como diciéndole. Este no es su lugar. Espere, quédese, nosotros volveremos. Esa fue la tapa del pomo. Porque también en la mesa de comida, en la mejorana, le habían dicho esto. Y también fue muy probable que en la entrevista de la mejorana, la decisión de los dos grandes generales fuera: más hace usted allá que aquí. Usted aquí no es tan necesario como allá. Nosotros nos vamos a hacer cargo de esto. Pero que va. Él quería pasar a Camagüey, constituir el gobierno en Camagüey, donde tenía la certeza de lograrlo. De lograr un gobierno equilibrado, con patriotas probados, con soldados y con intelectuales de mérito. No un grupo decadente de letrados y de de locuaces políticos incapaces, como se vio en otros momentos y se vería luego y sería la causa de tanta desgracia para Cuba, entre ellos la muerte de Antonio Maceo. Ahí uno comprende el porqué la mejorana, las razones ocultas, íntimas de Antonio, era el temor al pasado. Él había perdido mucho su padre, su padre. La madre en el exilio, un hermano en los presidios de África, y aún estando en del Río en campaña, llega la noticia con Río Rivera del último José. Entonces, entonces, estamos viendo tres figuras colosales de la historia, con características distintas, aparte de San Martín, este no es su lugar. Cruzan por el peor lugar. Entre el Fango era el mes de mayo. Había llovido, el río venía crecido y salen delante y se encuentran ya delante las formaciones españolas. Y Martí no obedece. Ese carácter no era domesticable. Y dice, vamos. Y se encuentra un niño que era un maestro de holguín, Ángel de la Guarda. Joven, acompáñeme. Qué cosa tan... Me recuerda la canción de Silvio del ángel que no ve, que mira hacia otro lugar. Un ángel de la guarda, que debe cuidar de él, su único compañero. Y el brilloso caballo que le había regalado José Maceo, que tanto lo admiraba. Y de pronto delante, el destino. Descarga cerrada. Mar, caballo herido, Martí caído moribundo. El muchacho que lo ve, trata de acercarse, no puede, huye. Lleva la noticia. Dicen que fue un traidor cubano el que lo mató para mayor desgracia. Se acercó y estaba allí agonizante y le dio el último disparo. Estaba herido de muerte. Herido de muerte. Pero había algo extraño ese día. No iba vestido con la ropa del soldado que usó todo el tiempo. Iba con ropa de civil, con chaqueta oscura, con camisa, con corbatín, con un pantalón blanco. ¿Qué es eso? Llevaba todo arriba, la cinta de que le había regalado Clemencia, la hija de Máximo Gómez, el dinero para pagarlo todo, según la costumbre, el retrato de María Mantilla. Su hija amada, quemada por el disparo. Y si muero, llevaré tu retrato como un escudo en mi corazón. Y así fue. Un ser humano, doctor. Un ser humano en toda su dimensión, hasta en el momento propio de la muerte. Sí, no se le puede divinizar. No se le puede divinizar. Pero el pueblo cubano tiene en Martí la noción del bien. De ahí que todo agravio, toda afrenta a Martí sea insufrible. Martí no es para estar en lugares abandonados, ni ya le corresponden rincones como en la República. Martí está en el centro. El primer monumento levantado en Cuba fue develado por Máximo Gómez y Salvador Cisnero en el Parque Central. El segundo en Matanzas. Y luego tú vas viendo los pueblos de Cuba. Caibarien, uno maravilloso en todos los lugares de Cuba, está el lugar que le corresponde y en Santa Ifigenia, esa tumba linda de Mario Santi, en la cual aparecen representados todos los valores de una nación el rayo de sol que penetra el día y la hora la bandera, la tumba Martí es inmansillable Martí es el símbolo de la virtud. De ahí que no se pueda comparar la clemencia o, te diría algo más, el rigor de la justicia revolucionaria, en todo su rigor, contra los ultrajes de palabra, de obra a José Martí, con ningún otro acto ocurrido en la historia de Cuba, porque es absolutamente incomparable y representa a mi juicio, la decadencia de un grupo de cubanos que han perdido la esencia del ser. Por eso nuestra preocupación constante por aquellas palabras de Luis Caballero, con las cuales quisiera terminar, hombre recogerá quien siembre escuela. Quiere decir, en la familia y en la escuela está el destino. Muchas gracias, doctor, a por aquí. esta entrevista. Cuba, Cuba se la está agradeciendo gracias a ti gracias a usted Gobierno de México.